Bueno va, ba, hasingo gea. Egun hon e, guztioi Gipuzkoako egungo eta atorkizuneko egorari buruz Gipuzkoarrek dituzten iritzi eta gogoeten inguruko informazioa jasotzeko helburuarekin inkesta bat egin dugu. Gipuzko osoan zehar, mila eta bosteun -200 elkarrizketa egin dira, ekainaren amaika eta amabost bitartean. Alundiarekin eta luralearekin dututako ohiko gai ez gain, interes horrokerreko kontuak jasotzen dira galdeketan, eta boto asmoarekin e, bukatzen bukatzen dugu. E, pentsatzen dut dagoeneko eskuartan duzuela txostena eta hor ere agartzen dira nola ez esan bezala emaitza nagusienak. Nagusiki eta ben eta agertzen diren kezken artean ekonomia eta enplegua dira lurraldearen ongizaterako eta etorkizunerako lehentasunezko helburuak gipuzkoarrentzat. Izan ere, euneko irurogeiaren Lurraldeak oraindik ez du krisialditik guztiz irten eta hori da ba segurazki guri e, gehien ditu e, digun datua. E, gipuzkoar askok gehiengoa batek bentsat benta berriro adirazten du ekonomia eta enplegua direla gehien kezkatzen e, dien kontuak horren guruan politikak garatzea eskatzen digu eta krisia oraindik gure artean dagoela ben eta berriro esaten dute. Emaitzek ere argi erakusten dute herritarrek ekonomia gaien eta etorkizuneko apustuei ematen diela garrantzi berezia. 2017 urteko urrean egin zen azken soziometroa gure lurraldean eta ordutik ona nabarmen hobetu da Gipuzkoarren pertsepzioa. Hain zuzen, amar puntu. Igo da, azken bi urte e, hauetan, e, gipuzkoak oberako aldaketa egin duela, uste duten herritarren eunekoa. Etorkizuna ere ikizen inguruan ere galdetu dugu, eta etorkizuna ere ikizen barruan, lurraldaren etorkizuna lantzeko garatzen gabiltzan proiektu estrategikoek ere, valorazio positua e, dute. Eta etorkizuna ere ikizen barruan abian, jarretako proiektu estrategiko hoien e, inguruan, erreferentzizko zentroen e, artean, ezagunenak, pasaiako zahartzeari buruzko adinberri zentroa, zibersegurtasuneko ziur zentroa eta elektro, e, dira. Gipuzako furan dundiko kudaketak 6,amabosteko nota jasotzen du, eta Markel Olano, diputatu nagusiari, 5,bederatzi, ia 6 bat jasotzen du, gipuzkoarrek ala adierazten dute eta ala jardiote nota egindako lanari. Soziometro berri honek harreta eh, eskeni nahi izan dio estaduan azken gertakizun politikoek gipuzkoan eta gipuzkoako gizartean izan duen eraginari. Kataluniako prozesuari dagokionez agerian geratu da gipuzkoarrek harretaz jarraitzen duten gaia dela. Euneko berrogeita batek interes nahikoa ala handia erakusten dute prozesoa prozes delakoarekin gehiengoak ontzat jotzen du orain arte ekindako bidearekin gehiengo zabal batek ere euneko eh, irurogeita zei koma bostak Euskadiren etorkizuna Euskadin erabaki berdela adierazten dute. Eta ez, estaduan. Ez darritzeko kontua, E, horrelako e, emaitzak behin eta berriro agertzen direlako horrelako inkestetan, zenbatekoa beraz ez da aldatu, ulertzen dugu gehiengo batek oraindik ere Euskadin erabaki behar dugula eta Euskaldunok erabaki behar dugula gure etorkizuna datosen urteetan, eta sozemetroaren arabera, alaber, euneko berrogeita 6,5 bederatzik begionez ikusten du, autogobernuari eta subiratasunari buruzko hitzarmena lortzea. Baina hori ez balitz posible, Euskadiren helburu nazionalak gauzatzeko bestelako bideetan sakuntzaren alde agertzen dira Gipuzkoarrek. Eh, amen errespeto bat dugun nola ez autogobernuan, aporaren inguruan parlamentuan legebiltzarrean e, lantzen ari diren Esta mañana queremos presentar los datos de la encuesta que la Diputación Foral de Guipúzcoa eh, ha realizado con el fin de conocer, seguir recogiendo la opinión y el sentir de la ciudadanía guipuzcoana sobre la situación actual y futura del territorio. Así como de las distintas cuestiones de interés para todos nosotros aquí en Guipúzcoa. Se han realizado 1.500 entrevistas entre el 10 y, perdón, entre el 11 y el 15 de junio. Y entre las eh, principales conclusiones destaca que la ciudadanía guipuzcoana sigue considerando la economía y el empleo como objetivos prioritarios para el bienestar y el futuro del territorio de Guipúzcoa ya que para un 60% de guipuzcoanos todavía hoy no hemos salido de la crisis económica. Es un dato que a nosotros nos ha sorprendido. Todavía hay un 60% de guipuzcoanos y guipuzcoanas que consideran que no hemos salido de la crisis y que hay que seguir ahondando en las políticas de promoción de la economía y generando empleo y empleo de calidad en el territorio de guipuzcoa. Los resultados de esta encuesta, por tanto, confirman la especial relevancia que le da la ciudadanía a las cuestiones ligadas a la economía y a las apuestas que estamos desarrollando dentro del marco de torquizuna erex en el territorio de Guipúzcoa, todos los agentes económicos y sociales del territorio de Guipúzcoa. Desde el último sociómetro que se, se, que se realizó en octubre del 17, la percepción de la sociedad guipuzcoana sobre la situación del territorio ha mejorado sustancialmente y pasa del 31 al 41, el porcentaje de la ciudadanía que considera que la evolución de Guipúzcoa en los últimos años ha ido a mejor. Por tanto, hay una sensación de que vamos a mejor, pero todavía tenemos la percepción de que vivimos en una situación de crisis económica y que la economía, los proyectos de futuro y la generación de empleo tienen que estar en la agenda política, en la acción de cualquier gobierno en el territorio de Guipúzcoa. Y en ese sentido, el Torque Suna y los proyectos estratégicos que estamos liderando merecen un 5,89 de nota y tienen el aval de la sociedad guipúzcoana. De los centros de referencia impulsados dentro de esta estrategia, de la estrategia de Torque Suna el más conocido por la ciudadanía es el centro de referencia para el envejecimiento sal saludable a eh, que se va a construir en Pasalla, el centro de ciberseguridad, CIUR, y el centro de electromovilidad. Y a falta de, de un año para las elecciones municipales y forales, la imagen de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Ejecutivo Foral, mejora y se ve reforzada de manera notable, pasando del 36%, de octubre del año pasado al 43% de la fecha de hoy. La gestión de la Diputación Foral de Guipúzcoa recibe una nota de 6,15 y el diputado general recibe una nota por parte de los ciudadanos guipúzcoanos de casi un 6%. Son, por tanto, buenas notas a ahora que estamos terminando este curso, ahora que estamos en, en, en junio y es el momento de dar notas. Insisto, buena nota para el Ejecutivo, con 6,15%, y una buena nota también para el Diputado General, que recibe casi un 6%. Hoy en Guipúzco, por tanto, podemos decir que hay una total y plena concordancia entre las demandas, necesidades de la sociedad guipuzcoana y los ejes de actuación del Gobierno Foral. Hay una concordancia. Y el presente sociómetro de guipúzcoa también hemos querido prestar una atención a los recientes acontecimientos políticos vividos en el Estado y recoge también las primeras reivindicaciones y peticiones de la sociedad guipuzcoana al nuevo presidente del Gobierno. Los resultados del barómetro social muestran a una ciudadanía que sigue con un 51%, con mucho o bastante interés, el proceso catalán. Y la mayoría, un 54%, lo aprueban, dando un claro suspenso a la actuación del Gobierno de España en la cuestión eh, catalana. Y también la encuesta refleja un llamamiento de la ciudadanía guipuzcoana al nuevo Gobierno español para abordar un cambio sustancial en relación a la política territorial del Estado. Hay una mayoría de guipuzcoanos que... Sigue defendiendo que seamos los guipuzcoanos y las guipuzcoanas quienes definan su marco de desarrollo eh, nacional a partir del cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica, que todavía hoy sigue sin cumplirse en su integridad. Veremos cuál es el resultado del proceso de la ponencia de autogobierno que se está trabajando en el Parlamento Vasco y también veremos lo que da de sí las conversaciones que está liderando. El lendacari con el nuevo presidente del gobierno español, pero sí es verdad que hay una mayoría de guipuzcanos que siguen defendiendo que seamos los guipuzcanos quienes definamos, definamos un marco de desarrollo nacional. No sorprende tampoco que el 66,5% se manifieste a favor de decidir el futuro de Euskadi solo en Euskadi y no en el conjunto del Estado. Y destaca que hay un 46% que se muestra favorable a buscar un nuevo pacto, un nuevo pacto sobre más autogobierno o soberanía. Pero, en el caso de que esto no fuera posible, también dejan claro que se abogue por buscar otras vías para ahondar en las aspiraciones nacionales de Euskadi. Hay, por tanto, una mayoría que busca nuevas soluciones, nuevas vías, nuevos pactos. Con el Estado. Es una demanda social y política que, que, si observáis también la encuesta y los eh, resultados, aparece una y otra vez en los últimos eh, sociómetros y esta vez con, con más eh, incidencia o que tiene, desde luego, mayor relevancia teniendo en cuenta los acontecimientos habidos en el Estado. Por tanto, entendemos que esta demanda social y política tiene que estar también en la nueva agenda política. tras el cambio de gobierno en España. Eta dira nagusiki ba, guk eh, nabarmendu nahi izan ditugun datuak, zenbatekoak eta eh, iritziak. Beti gertatzen da, e, eh, badakit eh, boto inguruen eta otzizkunden inguruen ere, hortxe daude emaitzak guk prinsipioz ez ditugu baluatu nahi, eh, egia da ez dagoela E, aldaketa hondurik e, joku joku arauak, joku zelaia e, esango nuke ez dela ia mugitu, beraz e, alderdi e, guztiak haintzat e, hartute lotutako emaitzen inguruan, aldaketa nagusirik ez da aurre ikusten. E, alderdi guztiek e, boto emaile berdintxu e, e, dutela Bueno, a partir de aquí, preguntas. Sí, eh, ese 61% casi de la población que considera que seguimos en crisis aquí en Guipúzcoa es un porcentaje muy elevado. No sé si ustedes también consideran que ese porcentaje se es acorde con los mensajes que lanzan, que lanzan desde las instituciones, en particular desde la, desde la Diputación. Sí, si observa toda la encuesta eh, hay un dato que indica que la sociedad guipuzcoana valora positivamente eh, lo que la Diputación Foral de Guipuzcoa y las instituciones guipuzcoanas estamos eh, llevando a cabo, las políticas que estamos llevando a cabo. También, en diez puntos, la valoración que hace la sociedad guipuzcoana es que estamos mejorando, pero al mismo tiempo, y quizás también será eh, una de las principales enseñanzas que hemos obtenido de la crisis económica, es que todos todavía seguimos viviendo como si estuviésemos en una crisis eh, permanente. Por tanto, la ciudadanía que observa que hemos ido mejorando y que estamos mejorando y que el empleo y los, los eh, proyectos de futuro siguen teniendo relevancia e importancia, al mismo tiempo hay una incertidumbre en la sociedad guipuzcoana que vive en una crisis permanente y que busca certidumbre, seguridad, apuesta por el empleo. Apuesta por los proyectos estratégicos del territorio. Eh, por tanto, aunque parezca que es incoherente, yo creo que es totalmente coherente con lo que hemos venido diciendo: que tenemos que enfocar no solamente la acción de gobierno, sino nuestro propio proyecto de vida también al futuro en el territorio de Guipúzcoa. Es una de las grandes enseñanzas de la crisis eh, económica: nada va a ser como fue, nada. Y por tanto, en ese nada hay una nueva realidad en la que todos nos estamos acomodando. respecto a la soberanía, al derecho a decidir y al proceso catalán, eh, ¿cuáles son los datos con relación a la anterior encuesta? ¿Qué variación hay en la encuesta realizada en octubre de 2017 y la que se ha realizado ahora? No, lo que hay es una hay un crecimiento de búsqueda de un nuevo pacto por parte de la sociedad eh, guipuzcoana que una y otra vez dice que somos los vascos los que tenemos derecho a decidir nuestro propio futuro, pero en ese sentido eh, en esta ocasión ahonda en un aspecto que no, había que no había aparecido hasta la fecha, y es busca un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, pero también indica que hay que seguir ahondando en las aspiraciones nacionales eh, de Euskadi, buscando nuevas vías cuando ese pacto no se produzca. Y eso eh, es un dato que, que, bueno, mmm, que indica a las claras que hay en Guipúzcoa una sensibilidad, una mayoría por ser nosotros los que decidamos nuestro futuro, por buscar nuevos eh, pactos con el Estado. Y es, entiendo también, uno, una de las principales demandas y uno de los principales deberes que tiene, en este caso, el nuevo eh, presidente del Gobierno español, que la cuestión territorial hay que eh, gestionarla de otra manera, de manera diferente, y que tiene que atender también a los resultados de este tipo de, de encuestas, que no hace más que reflejar la opinión, el sentir mayoritario de la sociedad ypuzcoana en este caso. ¿Y se hace referencia de alguna manera a esas otras vías? ¿Se concreta algo más? ¿Qué tipo de vías serían esas nuevas vías? No. Lo que hace la sociedad ypuzcoana de es dejar la puerta abierta a que se siga dialogando, a que se aborde esta cuestión y se busquen nuevas fórmulas. Porque hasta la fecha nos encontramos con un estatuto de Ernica que no ha sido cumplido y al mismo tiempo nos encontramos con que eh, en el Estado español se quiere buscar, o eso se dice, nuevos pactos para gestionar la cuestión territorial de manera diferente. Por tanto, es una oportunidad que se le da en este caso al presidente del Gobierno español para que ahonde en esta cuestión. Bai, erretarrak ikusi dute orain e, gobernu aldaketarekin, bide hori errazagoa izan notera daiteken, edo akordioa urbilago egon notera daiteken? Kotuta dugu eta orain diko orain inkesta? Bueno, Gipuzkoako gehiago batek ikusten duena da aukera bat. Presidente berri bat dugu, Espainiako gobernuan, eta horren inguruan etxekolan batzuk e, jartzen dizkio. Garbi dugu Euskaldunok, gehiengo batek bentzat, gure etorkizuna gu geuk defendetu beharra daukagula, gu geuk aukeratu behar dugula. Eta paktu berri bat ikusten du, eskatzen du. Paktu berri bat dugun egoerari aurre egiteko. Horendik ere, Gernikako estatutua ez da bete. Eta ikusten dena da, paktu berri bat behar dugula, gure nahi nazionalak beste modu bateak kudatzeko. Eta horren inguruan paktu bat ez badago, ikusten da beste bide batzuk iriki behar direla, beste bide batzuk landu beharra dugula euskadunoko. Bertalegarik, ez? Bai. E, bai, beste dikabe, e, emaitzak ikusita, alegiazte botu e, prebizio dagoen edo, aurkuzpen dagoen, ez daiz zer ez egiten duzuen, gustora zaudete gobernuan, kontutan edukita berritu egin zen ezaketela. Bueno, guk egiten dugun balorazioa da, e, bon, lehenengo, lehenengo, lehenik eta behin esango nuke, bat egiten duela Gipuzkoako gehiengo batek momentu honetan Gipuzkoako foru aldundiak burutzen ari denarekin. Proiektu estrategikoak ondo definituak ditugula eta hoiei ere babesa ematen diegu ematen die gipuzkarrek, eta bestaldetik ikusten duguna da e, emaitza ona egokia dela, sei bat eta ze ari gara, beraz lerrokatuta daude, gipuzkoarrek eskatzen duen eta gipuzkoarrek e, duten nahiek, eta bestaldetik ere ba, garatzen ari diren e, politikaren artean. Beraz lerrokatuta gaude, eta beraz e, emaitzak e, onak dira gure ustetan. Aurrerantzean, bueno, ba, e, urte bete falta, a, falta da, hemendik e, gutxira izango ditugu e, berriz ere autoskundeak e, gure artean, eta ikusten duguna da ba, panorama politikoa ia ez dela aldatzen. E, berdintxu gaudela alderdi politiko guztiak, e, gehiengoa e, ez dela aldatzen, eta oroar, esango nuke, puntu bat gura, puntu bat e, bera, gauzak e, berdintxu. Eh, ikusten direla eta berdintzu jarraitzen dutela Sí. No, yo creo que hoy en Gipuzkoa podemos afirmar que hay una total correlación entre las demandas y necesidades de la sociedad guipuzcoana y los ejes de actuación del gobierno foral y por eso creemos que la nota que se que obtenemos el de un 6 pues es una buena nota que refleja a las claras que hay una correlación entre, insisto, las necesidades y demandas de la sociedad guipuzcoana y la acción de gobierno. A futuro, y cuando queda apenas eh, un año, nosotros vamos a seguir insistiendo en que es necesario que el territorio guipuzcoa se prepare, trabaje el futuro con los proyectos estratégicos que estamos eh, trabajando, experimentando, colaborando entre los diferentes agentes sociales y económicos del territorio y que apenas cambia el panorama político, todas las fuerzas políticas obtienen aproximadamente el mismo respaldo que obtuvimos a principio de esta legislatura. Por tanto, punto arriba, punto abajo, las, la situación, el campo de juego no cambia en el territorio de Ipúzco. すっかりガスポン。